¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Traigo muy buenas noticias para los usuarios de Xbox. Lo siento, fanboys de Sony. Para vosotros nunca hay buenas noticias. Y es que atentos, amigos, porque desde mañana mismo, día 13 de junio, ¿vale? A las 9 horas... vais a poder disfrutar totalmente gratis de The Division 2, el cual me parece un auténtico juegazo, la verdad. Sinceramente, me parece uno de los mejores juegos de este año 2019 y es una excelente noticia que todos los usuarios de Xbox vamos a poder disfrutar totalmente gratis de The Division 2. ¡Sí, vamos! Y encima recordar, amigos, que en la versión de Xbox One X el juego luce a 4K nativos y se ve de lujo, amigos, y es impresionante. Impresionante, amigos. Realmente otra muy buena noticia para los usuarios de Xbox. Y es increíble, amigos, me encanta ser de esta compañía, la cual siempre recibimos muy buenas noticias, en serio. Es que todos son buenas noticias. En el vídeo anterior os hice que ya se puede cambiar totalmente gratis del Game Tag, totalmente gratis. Ya podemos cambiar de nombre de usuario. Ahora os traigo otra muy buena noticia, que es que a partir de mañana, día 13, ¿vale? A partir de las 9 de la mañana... vamos a poder disfrutar totalmente gratis de The Division 2. Recordar que se podrá jugar totalmente gratis del día 13 hasta el día 17. Vamos, 4 días para poder disfrutar totalmente gratis de este auténtico juegazo que realmente recomiendo mucho, sinceramente, que lo probéis. Lo tenéis que probar porque os aseguro que una vez que lo probéis, más de uno se lo va a acabar comprando, porque es un juego que está muy, pero que muy guapo. Es un juego muy entretenido, sobre todo para jugar con los colegas. Sinceramente, yo ya me he pegado unas risas jugando a este juegazo, que para mí, como he dicho anteriormente, me parece uno de los mejores títulos de este año 2019. Y recordad, amigos, que la mejor versión siempre está en la versión de Microsoft de la Xbox One X. Así que quiero que reventéis el botón de like, ¿vale? Porque lo merece. Merece todo el esfuerzo que está haciendo Microsoft, ¿vale? Por sus usuarios. Siempre nos trae muy buenas noticias. Y por eso, amigos, me encanta ser de esta compañía, la cual sí cuida a sus usuarios, todo lo contrario que no hace Sony. Que Sony no hace absolutamente nada por sus usuarios, que a Sony solamente le importa el dinero de sus usuarios y que Sony solamente le intenta sacar todo el dinero máximo posible a sus usuarios y que no hace absolutamente nada por ellos. En cambio, Microsoft siempre está haciendo muy buenas cosas por sus usuarios. Como podéis ver en mi canal, siempre traigo un montón de noticias muy buenas para los usuarios de Xbox. Ya les gustaría a Hal Murdock, ¿vale?, ser de Microsoft. Porque Hal Murdock, ¿por qué creéis que solamente sube un vídeo al día? Porque solamente puede subir un vídeo al día porque encuentra ahí alguna noticia de mierda para los fanboys de Sony, pero que realmente Sony, como no les da buenas noticias, pues el pobre de Hal Murdock no puede subir más contenido. Lo siento, abeja reina de los fanboys de Sony, te equivocaste de compañía. La mejor compañía para defender es, sin ninguna duda, Microsoft y Xbox, la cual sí cuida a sus usuarios. Esa sí que es la mejor compañía del mundo de los videojuegos. Y que nadie diga lo contrario, porque a las pruebas me remito. Decidme, fanboys de Sony, ¿qué hace Sony por vosotros? Ya os lo digo yo, absolutamente nada.
Así que nada, reventar el botón de like, compartir el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Y como dirían los fanboys de Sony al TT, venga todos juntos. Tete, tete, eres un hater. Hater, tete, tete, eres un puto hater. Adiós.